Hola, hola a todos. ¿Qué tal? Estamos de vuelta de cara ya al segundo partido de la jornada. Fernando Cardenete, ¿qué tal? Muy bien, Noa. Un placer, estar no aquí. No tanto como ayer, porque la verdad estaba el plato muy bonito, ¿no? Con todo lo de San Valentín, me declaré a bebé, surgió el amor, tuvimos una partida muy interesante, de hecho, en el mapa de Guasones. La gente que no lo viese lo puede haber seguido en redes o lo puede revisar si quieren en YouTube. Ahí estaban viendo el VPS LOL. Y oye, hubo guasoneada para terminar la primera vuelta. A ver qué tal en el día de hoy, porque UCAM ayer ganó, pero sudó, le costó. Ayer ganó, pero sudó. Es verdad que fue esta partida tan loca contra Giant X-Pride, en la que UCAM iba bien, luego throwean la partida, hace como que hace el comeback Giant X-Pride, luego era Bromis y acaban perdiendo el mapa, pero UCAM como que patinó bastante, ¿no? Fue derrapando de lado a lado de la grieta del invocador hasta que encontró la victoria. Hoy, bueno, puede que se lleven una tremenda guasoneada, teniendo en cuenta, oye, la racha que lleva Guasones de los últimos partidos. Vamos a mirar el parcial de Guasones. La semana pasada 1-1, llevan una racha de una victoria, que fue la de ayer. Y oye, primera vuelta y han igualado ya la mayor cantidad de victorias que han conseguido en todo un split. No está bueno el parcial, en verdad. De aquí solo pueden ir para arriba, Noa. Ya han conseguido igualar su récord. Todo lo que venga ahora ya es positivo, porque dudo mucho que no sumen ninguna victoria más en lo que queda de temporada. Le van a quitar el casante a Spuder, que lo ha estado jugando mucho últimamente. También esa escena que ayer manejó Sisyphek y Guasones, que va a partir del lado azul. Ahora tiene ¡a marea casante! La opción de coger el first pick, que puede ser el Azir de Shiko, por ejemplo, un campeón que sabemos que está también muy discutido. O el Varus, que también está disponible. Ahí está. Han baneado casante, gente del chat. Se ha baneado. Se celebra, ¿eh? Se celebra, la verdad. Hace madre tiempo, de Dios. Creo que hace tiempo que no casteo una partida de casante que no sea en Superliga Segunda. Porque en Superliga Segunda ya sabes que hay un poquito más de magia, ¿no? Pero aquí cuesta bastante más. Oye, combinación rápida la que ha sacado UCAM para castigar precisamente ese pick inmóvil como es el Varus. Clásica respuesta también al Rammel en la calle superior en forma de un Ornn para Spuder, que ya sabemos se la asocia más con campeones carry, pero aquí le va a tocar jugar de weak side porque han cogido una dupla de meter mucha presión abajo. Varus, hace cuidado porque Kennel y Ustinatus van a sufrir. Efectivamente, es una holding bastante abusiva al fin y al cabo. Dos campeones de rango que te van a oprimir, pero también es verdad, ¿no?, que yo creo que aquí UCAM puede tener manga ancha para castigarles. Lo cierto es que sí, que Guasones está quedando campeones inmóviles. Primero el Varus y ahora la Ashe, y Rumble, esto lo van a seguir castigando la mar de bien. Encima lo que tú decías, ¿no? Spuder, que va a tener que apretar aquí los dientes jugándose un oro en la parte de arriba contra un Rumble bastante ácido, ¿no? Lo tuvo Fernando. Sí. Y ahora vas a tener además un montón de DPS con ese acción. Me suena que lo vimos en la LEC, este matchup de Rammel contra Ornn. No sé si fue de manos de Irrelevant contra Oscar Inink, que le sacó incluso alguna contra solo kill a Oscar, que la verdad no está pasando su mejor etapa. Mañana que le veremos jugar en la LEC ya contra Mad Lions Koi. Pero aquí, como decimos, a priori bueno, no debería de tener… Bueno, del Tormenta, ¿eh? Efectivamente, tendría el matchup negativo. Imagino que Guasones va a pinzar un poquito la Champion Pool de support, ya sea Bardo, ya sea Nautilus, campeones que pueden, con un Olin, fastidiando un poquito esta Bolding tan opresiva, o luego, incluso, si avanza la partida, meterte un destino maleable, por ejemplo, y abusar, ¿no?, de esa falta de movilidad. Pero de momento lo han quitado el Draven a Kennel, que el otro día creo que se hizo un 15-0 o algo así en Superliga. No estuvo nada mal, ¿no? Entiendo ese ban de Draven. Oye, Fernando, esta temporada hemos tenido el debate de las fanbase, tal, que si tú tienes fanbase, que si yo no tengo fanbase, que sí, que unos más, que otros menos. No se habla de la fanbase de UCAM. O sea, se habla poco. Hay un ultra de UCAM que está siempre en el chat. Sí. Un saludo al ultra de UCAM. Tú sabes quién eres, Ignasi. Tú sabes quién eres. Y te el Ignasi que no es nuestro Ignasi de toda la vida, porque también le mandamos un saludo. Ese no es muy de UCAM, yo creo. No, ese no es muy de UCAM. Pero que está diciendo, me estoy pegando un sprint por Muntaner que no tiene sentido. El pobre muchacho va tarde a ver el partido de su equipo. Nos dice que metan pausa, tiempo, que hagan remake o algo. No te preocupes, Ignasi. Podrás disfrutarlo. Oye, se ha quitado Guasones, otro laner que puede meter también bastante Olin, como es esa Samira. Sabemos que Kennel tiene una Champion Pool algo peculiar en ese sentido y puede sorprender en la calle inferior. Pero oye, no sé si fue Ignasi, imagino que no, porque Muntaner no estaba el chaval. El que vino a la Big Win Party de la primera jornada de Superliga en verano. Es verdad. Desde Murcia. Desde Murcia. A ver la Superliga en el cine. Se llevó, de hecho, la camiseta firmada de los chicos del Barça, que estuvieron ahí haciendo un meet and greet junto con nosotros. Menudo y luego héroe. En el mismo día se volvió a Murcia. Ayer hubo alguien también que hizo una cosa parecida en el Home of Giants. Se fue desde Madrid, se pidió el día libre para apoyar al equipo en una situación complicada. Le tocó en este caso sufrir mucho contra UCAM, que ha fijado ahora esta rel para aumentar todavía más el potencial de Wombo Combo, ¿no? Las tres definitivas de jungla, top y support van bastante fuertes. Bueno, al final siempre son composiciones bonitas de verde. Entramos todos, le damos a la R, ¿no? Y en principio
alguien muere, ¿no? Del equipo rival. A veces es de tu propio equipo si no se ejecuta como se tiene que ejecutar. Pero es verdad que Starrell debería pasarlo mal durante la fase de líneas, al menos, sobre todo si Farfetch y Sisyphex son capaces de ejecutar bien, ¿no? Esta bondlane de Varus y Ashe, que hay que tener también en cuenta que son muy frágiles. Si encuentra ese Starrell, ¿no? Una buena iniciación, la verdad que serían capaces de castigar. Yo lo pido. Claro, porque aquí la gente se piensa... No, es que esto lo voy a decir. La gente se piensa que la fan decide la Europa es Laurel. No. No iba a pasar. Ponte la cola bonita. El 1,5 millones de puntos que tengo yo con ese muñeco avalan que sea una perturbada. No enseñéis la cira. No enseñéis la cira si no la vais a picar. No sé si Ostinatus estaba haciendo un guiño, pero estaba claro que había que coger no aquí... No enseñéis la cira al tirador. Si ya no la vais a jugar. Previamente a Me hacéis daño. Y al final encaja, ¿no? También un poco en esta composición. Quieren jugar un poquito más hacia la parte superior del mapa, ya sea cualquiera de las dos solo lanes, aparte con la andanada, etcétera, puedes apartar un extra de daño, aunque quizá les falta un poquito para matar a ese Ornn. Aquí que hemos ido todos con Mukan y cuidado con Guasones, que esa Talía también se lo puede poner complicado a la regla, aunque tampoco tiene demasiada movilidad frente al combo que plantean los de Murcia. Y el que no termina de encajar del todo es el Jarvan, ¿no? Pero es que, claro, la composición de Guasones tiene mucho rango. Puede jugar el front-to-back con el tridente de Talilla, de Varus y de Ashe, pero también puede entrar con todo, precisamente con la capacidad que tienen para cazar a alguien con las cadenas de corrupción, con la flecha, con el cataclismo, la propia cabra, ¿no? De Ornn o un buen muro, como los que puso Fresco Wii el otro día, para dejar a alguien muy aislado. Es que, al final, ¿no? Yo creo que es un poco a lo que van a tener que jugar el cazar a gente aislada. Es cierto, ¿no? Que en algún momento de la partida deberían tirar una teamfight. Yo creo que más que decente, pero... De momento, oye, que estás ahí en un arbusto donde no tienes que estar en el momento que no sea adecuado, ¡pum! Cadenita de CC y para tu casa, ¿no? Tienen un montón de CC sin el target los chicos de Guasones. Veremos al final si esto es suficiente, Fernando, porque nosotros en nada vamos a saltar la grita del invocador. ¿Tú crees, Fernando Cardenet, te voy a pedir aquí que te mojes? ¿Tú crees en la calvocracia? ¿Crees en un Guasones de playoffs? Sería bonito, ¿eh? Hombre, cada yo creo vez que sería tengo bonito. Más esperanzas. Van a intentarlo a través de esta partida, la segunda ya de esta segunda vuelta del split de Primavera Superliga. Segundo partido de esta décima jornada, Noah. Vamos a disfrutar del Guasones contra Ukan, que viene en muy buen estado de forma. Intentando atacar incluso las posiciones de arriba de la tabla. De momento también sacando visión de este nivel 1 que busca el equipo de Guasones. Ahí está, ¿no? Adentrándose un poquito en la jungla enemiga, metiendo un poquito de visión. Metiendo un poquito de pechito, Fernando, porque en el fondo... Así es como se avanza en el LoL. Es que el nivel 1 es muy potente, ¿eh? Esa doble lluvia de cuchillas que tienen Sisyphex. Ha llegado Ignasi. Aplauso. Vale, bien, bien, bien. Justo a tiempo, ¿eh? Es que está todo pensado. De hecho, estábamos comunicándonos. Tenemos un botón para mutearnos y que no os escuchéis, pero estábamos comunicándonos con la licencia de, oye, mete 30 segunditos más, a ver si llega Ignasi. Ha llegado a tiempo, ya podemos empezar con la partida. No os preocupéis, no os vais a perder absolutamente nada, como tampoco... Se va a perder nada a Kenal, porque tiene pinta de que va a ver a sus rivales, lo que no sé. Y sí le va a costar muy caro. Oye, buen poke antes de empezar la fase de líneas. Me he quedado totalmente pinzada porque de repente digo, Kenal, te van a divear, bueno, te van a hacer un poco la envolvente, pero es que te está dando la vuelta un Varus. No era... El mejor flanker del videojuego. No, yo si soy el Ezreal no me siento tampoco tan intimidada. Cuidado, ¿eh? Yo el otro día vi una Tristana en la LEC hacer cositas y en este caso no era la de Perk. Salió bastante bien y la manejó Fresco Wii. Auténtica outdrafteada. Qué bien está jugando Fresco. Sí, ha tenido una semana bastante buena. De hecho, su mejor partido, yo te diría, precisamente con esta Talía que ya manejó Sico en el día de ayer y con el que intentaron ser bastante proactivos, sobre todo en estas primeras waves, buscando incluso dives en la parte de abajo, como podrían intentar buscarlo de nuevo, porque Tiger ya está por esta zona, pero Koldo lo ha visto, así que lo pueden neutralizar. Sorpresa, sorpresa. Y es que carga Koldo aquí el puñetazo, impacta sobre Tiger, que se revuelve con esa banderita. Mientras tanto, podéis votar, ¿eh? ¿Quién creéis que va a ganar la partida poniendo los tricodes de los equipos? O Xnes o Ukam en el chat, mientras estamos viendo que Farfetch y Sisyphex están castigando fuertemente a Kenal. Claro, es real. Voy a apoyar a mi jungla, no voy a apoyar a mi jungla. Me están cosiendo a flechazos. Es real, se acaba de quedar básicamente temblando. Y mira que no es que tenga un mal nivel 1, sobre todo después de los buffos que ha recibido, lo comentaban incluso algunos jugadores en la LEC, pero en este caso ha salido bastante escaldado, sobre todo después del nivel 1 y el poke que ha recibido incluso antes de llegar a la línea, pero lo importante es que Koldo ha conseguido echar a patadas a un Tiger que, a pesar de que contaba también con el push por parte de Sico, no se ha atrevido a regresar a intentar quitarle el blue. Mucho daño ya en esta torreta, Noah, minuto prácticamente 3 y ha caído ya una placa. Ostras, pues nada mal, ¿no? Está funcionando bastante bien esta dupla de tiradores en el carril inferior. Claro, es que antes... En el mundo del rol de support, Fernando, estaban como un poco los enchanters, ¿no? De toda la vida. Enchanter, te pongo escuditos, te curro, no sé qué, soy un campeón a distancia.
los tanques de aguantar y proteger, el Brown Metankench de toda la vida, los de iniciación, la Leona. Luego te lo cuento, el Alistar, porque acaban de iniciar sobre Farfetch. Y es que justo le decíamos que es una Boldain bastante frágil también, con lo que viene canalizando el puñetazo y se acaba de encontrar con Tiger, que se come el guantazo, que no, que se lanza hacia adelante, pero ya es tarde. La primera sangre de Dominos que se le ha quedado, a Sebarus, reclama encima la doble, ha flaseado hacia adelante Fernando, sin temor, sin miedo y sin ninguna duda. Y le ha salido la jugada redonda al tirador. Oye, me quedo calvo con este early game por parte de Guasones. Primera sangre de Dominos que se llevan en la bowling de forma muy sencilla y muy contundente. Coldo, que intentaba matar a Tiger, pero no ha sido suficiente el daño. Mientras tanto, Sisyphe, que iba sin ningún tipo de miedo hacia adelante, pegando uno y otros básicos más. Aquí que entraba Obsidianus, porque estaba cerca a Coldo. Le han visto con ese Guardian de Visión. Llegaba también Tiger. Y fíjate aquí que no quiere, de hecho, intentar matar a Farfetch, prolongando con la Q con el destello. Y Sisyphe, mientras, hace lo que le da la gana. No hay daño suficiente. Aquí lo juegan tranquilamente. Será que Tiger tiene que utilizar el destello para baitear un poquito más, pero una doble en un Varus y la wave en una posición cómoda. Cuidado con Guasones, que puede apretar mucho en este early game. Cuidado con la guasoneada. Cuidado con la guasoneada, Fernando. No creo que me fastidie la predicción dos días seguidos. Quien ríe último ríe mejor, son un poquito el Joker, ¿no? Pues sí, tiene pinta de que te pueden… O sea, es su rollo. Al final. Ya. Han anunciado ya la segunda parte del Joker, no recuerdo. Ah, digo, han anunciado la segunda parte de Guasones. Me parece que salía por octubre, ¿eh? Habrá que estar pendiente. Mitad. En octubre también se juega al Mundial. No creo que nos estén dando una señal de que Guasones estará allí. Bueno. Manute, cuidado. Hazlo. ¿No? Manute, cuidado, hazlo. Que pilla cerca al Mundial. Manute, cuidado. Dice, bueno, en la LEC no podía entrar, pero oye, en la LCK o en la LPL, ¿no? Dice, aquí sabe, no entra Tiger, ¿eh? Como de bandera, entra Tiger, fuerza el destello de ACD, que estaba bastante, bastante pushadito. Scooter, que se deja bien la oleada, Fernando. Se va a vaquear, se va a recuperar un poquito, tiene teleport para volver, pero también lo tiene el top laner de UCAM. Al final, lo que estábamos diciendo, ¿no? Mucha presión del Rumble en los primeros minutos, a pesar de los nerfeos, al daño de la Q, también la presentación básica de Ishiko, que puede caer. Ahí está, ojo Shiko, que pone las piedritas, adoquina un poquito la calle central, ¡sí, hombre! ¡El destello de vaca! El autoataque que finalmente conecta, pero ha sido midlaner por midlaner. Tiger, que se lleva la corona del emperador de Shurima. Y en bot que siguen intercambiando, ha estado tenso. Yo pensaba que Shiko se escapaba. Por un momento lo parecía, porque Ubaka utilizaba el destello, pero el primer básico se lo ha pegado a Diablo. No sé si estaba utilizando el ataque como boqué, pero finalmente sí que ha podido cobrarse la vida de la Talilla. Así que por lo menos rasca un poquito ahí el conjunto de UCAM. Veíamos mucho push en la calle inferior ahora también a favor de Guasoni. Se estaba adelantado, ¿no? Shiko es verdad que más o menos próximo a la zona donde estaba su jungla, pero este también venía desde ahí Coldo, que en este caso no tenía tampoco mucha opción de rematar a la Talilla, la oleada que no se queda en una situación mala, de hecho, para el propio Shiko. Y arriba vemos el clásico all-in de Ornn a nivel 6. Aquí tenemos el clásico Ornn one-shot glass cannon, ¿no? Con su lo mata. Cristal de rubí. Ahí w. está, hacia adelante. Le pega un básico. ACD se pone el escudo. Se tiran fueguito los unos y los otros. Y Spuder de un manotazo se lo lleva. One-shot glass cannon de toda la vida con su capa de Negatron y su cristal de rubí. Coldo, que busca un poquito más de acción en la parte de abajo. Que en el que salta hacia adelante también marca con la W a Farfetch. Y Coldo quizás se acaba de equivocar bastante. Intentan seguir acometiendo. Viene Vaca desde la calle central. Están Tiger y Farfetch bastante tocados. Sisyphe debajo de la torre. Vaca queda Shea. Planta la bandera para conseguir algo de visión. El soldado de Shurima que deja tocado a Farfetch. Y viene el muro de la tejedora. Farfetch que se hace de cebo. Obsidianus está bastante debilitado también. Falange imperial. Shiko que lo meten en mitad de las filas enemigas. Combo de bandera. Coldo que acaba muriendo. Shiko que no sobrevive. Pero es que Kenal tampoco lo va a contar. La doble para Vaca. Sí, pero es que Sisyphe suma y sigue. Suma y sigue. Y Sisyphe solo tiene que salir del soldado de Shurima. Doble también para Tiger en esta masacre que acabamos de presenciar en el carril inferior. 8-3 en el marcador de muertes, Fernando. Y la guasoneada la estamos viendo en el marcador de oro. Una vez más, trayendo la locura, Guasones a la grita al invocador, porque en minuto 7, me parece, tenemos ya 11 kills en una jugada muy larga. Esta escaramuza, ese 3-3 que empezaba en la parte de abajo, donde iba pokeando poco a poco Sisyphe, y aunque llega Vaca, tarda un poco en incorporarse. No sé si porque no tenía inmediatamente disponible ese dash, pero sobre todo también se puede incorporar Shiko con el muro de la tejedora. Y aquí, aunque caiga Farfetch y le hagan un focus bastante bueno, a Shiko está todo el rato pegando Sisyphe, que ahora mismo pega una auténtica locura con esa temización de letalidad. Y encima, una vez se lleva la kill, consigue esa pasiva, con lo cual compensa la falta de velocidad de ataque de esta build para seguir pegando una auténtica barbaridad en esta contienda en la que se han llevado una doble, valga la redundancia. Y estamos viendo que nada más volver de la repetición, tenemos acceder al directo y es que iban a por Shiko. Madre de Dios, lo que acaba de pegar Tiger con el combo de bandera. Piedritas, Tiger, que saca una kill más, esta vez sobre Obsidianus. 9-3 en el marcador de muertes, Fernando. Para esto se ha recorrido galopando Ignasi toda la calle.
está saliendo bastante mal. De momento, la verdad, porque hombre, es una ventaja descomunal. Se ha recorrido Muntané entero para ver a Ucam así. 2.500 de oro, más o menos, lo que tenemos ahora mismo a favor del equipo de Guasones. Según van cambiando las oleadas, sube un poquito, baja un poquito, pero es una auténtica barbaridad. Esto se considera una ventaja mayúscula en los minutos en los que nos encontramos, porque al final Noah, en este punto de la partida, aunque saques ya 500.000 de oro, se considera bastante, la verdad. Así que todas las herramientas ahora a disposición de Guasones para intentar snowbolear, sobre todo a través de una bolding, que junto con Tiger puede hacer lo que quieran. Es decir, como de definitiva, sobre todo ahora cuando Farfetch coja el nivel 6 y a que pillen lo destroce. Pero ya lo estamos viendo. Es que parece que no, o sea, se subestima, ¿no? El daño que te puede llegar a meter el Varus, pero es que le dejas meter un básico, dos básicos, tres básicos, te ataca a la pasiva, te mete una habilidad, te baja medio tubo. Y ahora ya no va a ser medio tubo, va a ser un poquito más, porque es que ya tiene el filo fantasmal de Yumu, Fernando, que va un objeto y es minuto 9. Es un pico de poder muy potente, ¿eh? Y Nasi, que ha tenido que correr cuesta arriba, y cuesta arriba también tiene Ucam. De momento, la partida ayer les costó cerrar, hoy tienen que hacer la que intentó Giants. Se remonta en este caso, Vaca de momento remando con la definitiva. Ahí está, y es que van a por Chico con absolutamente todo. Entra Koldo con la definitiva, Chico, que se intenta refugiar bajo de la torre, pero al final es suficiente el daño que metían Vaca y Koldo para secar el asesinato. Es verdad que la partida de Siko está siendo sufrida 0-3-5 para el mendero de Guasones, pero es que yo creo que no les duele demasiado. Bueno, una ulti al aire, Fernando, para marcar territorio y para zonear. Una lástima ahí esa W de Siko, porque diría que todavía era imparable Koldo con la definitiva y por tanto no ha podido lanzarle con el empuje sísmico debajo de la torreta. Quizá con esos golpes extra había caído el jungla murciano, que ayer estaba muy subido, muy gallito contra Peach. ACD, que no sé si puede hablar de la misma condición. Otra vez estamos viendo el clásico Ornn One Shot Glass Cannon con ahora sí la capa de Negadron y un cristal de rubí y un rescoldo de Bami. Pero cuidado, que el fuego, a fuego también puede jugar ACD en este de Runamel. No ha llegado el One Shot. Lo ha intentado Spuder. El mayor potencial de asesinato es al nivel 6 cuando haces el combo que encima le ha pillado con la desventaja a nivel, ¿no? A ACD, ya sabéis, metes el pilar, le llamas ya a la cabra, pegas el cabezazo, lo levantas, le vuelves a levantar con la segunda activación de la llamada al dios de la forja y mientras tanto pegas una y otra activación del Brittle. Sobre todo cuando se juega con el libro de hechizos, te pillabas el Ignite y era un 100-0 bastante interesante como el que le están haciendo a la torreta. Ha caído la primera placa al minuto 3, ¿no? Pero es que al 10 y medio yo creo que cae la torreta. Sí, desde luego. Son cuatro placas para la botlane de Guasones que van totalmente idos de madre, revolucionados y pasados de vueltas. Y yo creo que sí, esa torre estaba vista para ascendencia. O sea, sobre una todo, torre de la partida para el Varus. Madre de Dios, va totalmente. 2.500 de oro de ventaja es para que el Varus. La composición de Guasones por delante es turbo-opresiva. Es decir, ¿cómo planteas una entrada al río si eres Guasones, si eres Ucam, perdón? Pues contra Varus, contra Ashe, contra Talilla poniéndote el muro y las piedras y la W, absolutamente todo. Es muy, muy difícil. Y con esta ventaja, obviamente, van a tener control de las oleadas y, por tanto, también el acceso a esos ríos para los neutrales. Ahora mismo, la Lital Invocador pertenece 100% a los de Pamplona. ¿Cómo planteas la entrada al río? Pues pides hora. No te queda más. Y ves si te la dan para este año. No tal y como están las cosas, que, no de, tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta de que fuera de la va a decir, uff, es que tengo la agenda llena, ¿no? Ya para la siguiente partida a lo mejor te dejamos hacerte un objetivo neutral. Vuelvo usted mañana, ¿no? Exactamente. Aquí. No, ya la semana que viene, ¿no? Aquí en Subería. Mañana tendremos mañana eterno. Mañana tendremos LEC, gente. Oye, de momento, buscando Guasones, un cambio de líneas también. Para intentar quizá plantear un objetivo en la parte de arriba. Va a intentar Ucam. Más acción. Ahí está el cataclismo por parte de Tiger, que acaba muriendo. Y el shutdown es para el Real. Esto es importantísimo. Chico, que sigue castigando con las piedritas de Talilla. Koldo, que se queda tocado, pero aguanta todavía con vida. En la grieta del invocador, Kenal se queda descolgado. Tiene destello, tiene limpiar, pero se acaba muriendo. Farfetch, que se apunta a la kill. No he entendido nada de esta jugada, Fernando. No, pero tú eres el analista, así que explícamelo. A ver, Ucam en el fondo está intentando buscar fallos de posicionamiento, gente que se queda aislada entre que terminan de pushear la wave de top y podrían, por ejemplo, buscar los Kevins. Y ahí sí que ha entrado bien Koldo, por ejemplo, pero Kenal tenía todavía el destino disponible. No entiendo por qué se ha quedado ahí para acabar muriendo sin hacer nada. Pero oye, por lo menos ACD, que se quedaba en la calle inferior, ha rascado alguna que otra placa. Así que quizá el Power Spike del Rumble al nivel 11 es de los mejores puntos para el equipo de Ucam si busca este tipo de jugadas una y otra vez. Pero vamos a verlo repetido, porque a Tiger sí que lo reventaban. Como definitivas, está bastante bien, pero es lo que te digo, por mucho que Kenal se lleve el shutdown, lo tengo muy claro. ¿Cómo ha terminado muriendo aquí? Luego se acaba muriendo. Oye, estamos viendo abajo a la izquierda, ¿no? Que en el directo también teníamos un poquito más de acción. Esta vez Cazanaba acaba muriendo. Se escapaba Farfetch. Lo veíamos en la ventana pequeñita por muy poquito, utilizando tanto la barrera como el destello. Y fíjate cómo se escapa el resto del equipo de Ucam. Pero ya no solo en top, en bot también. ¿Cómo ha llegado ACD a tener esta vida? Se han muerto Spuder. Sí, ha llegado también Koldo, ha utilizado el destello, así que tiene pinta de que le han buscado las cosquillas a Lorn, que también ha hecho uso del propio hechizo de invocador, pero arriba que van a rascar unas cuantas placas más para seguir aumentando esa diferencia de oro por mucho. Se ha llevado el shutdown, que va volando. Sisyphus 5-0-3 ya
con este Varus, que se va a poner unos 3.000 de oro por delante. Eso sí, Coldo va a responder con el primer dragón para Wukong. Y vamos a tener nueva grieta Hextech. Muy importante con estas composiciones, cuidado. La grieta buena, una grieta buena. Siempre se celebra y esto es lo que nos hemos perdido porque estábamos viendo la replay. En top había movida y abajo también había movida, ¿no? Y es que aquí se acabó el Orb One Shot Glass Cannon. Ah, y el Obrexen. Hizo Obrexen cuando su equipo estaba jugando en la parte superior del mapa y Coldo dice, a ver, estoy en el dragón, me toca las narices tener que resetear el objetivo, pero es una kill free, obviamente. Me voy a mover, la clásica, ¿no? Estás jugando un tanque, sabes que te toca apretar los dientes y cuando tienes la mínima oportunidad de rascar una kill, Noah, te vienes arriba y lo acabas pagando. Bueno, al final, un rayo de esperanza que al final, yo creo que no es suficiente porque Wukong ya ha acabado con la cordura de su fan, acérrimo en el chat. Ay, Fernando, Ay, pero Fernando. Pero los fans acérrimos siempre tienen esperanza. Siempre hay esperanza, ¿no? A la mínima jugada, bueno, hemos rascado un flash. Oye, utilizó el curar, siempre hay un silver lining por ahí al que agarrarse. Literalmente yo viendo la final del Emerald. Tal cual, ¿eh? Siempre hay una forma absolutamente de absolutamente desquiciada del público. Darle la vuelta para pensar un poquito en positivo. Oye, de momento, useando el ON, cosa rara, ¿no? Normalmente se quiere juntar con sus compañeros, tiene el teleportador de hecho, así que este heraldo tampoco es que sea particularmente sencillo para el equipo de Wukong, que sí que cuenta con el push en top. Exactamente, ¿no? Sí que tiene ese push. Cuidado con esto. Tenemos teleport por parte de Scuder, que se junta con sus compañeros de equipo. Y es que parece que Wasson quiere responder a este heraldo de la grieta, aunque van un poquito tarde. Veremos cómo entran. Flecha de cristal encantado, que impacta sobre una rail que ya ha conseguido saltar al otro lado. Pero ahí está la cadena de CC que veníamos advirtiendo en el draft. Igualmente, Wukong se ha podido hacer el heraldo de la grieta. Zyger y compañía que van a querer seguir chaseando un poquito más. Igualmente, hay torre de tier 1 en la parte de arriba en favor de Wukong, con lo cual Coldo no parece ser una víctima realista ahora mismo. No tiene pinta de que vaya a caer la torre porque hay dos integrantes y hay equilibrador, con lo cual lo podría utilizar incluso para limpiarla. Ahí está, no hay definitiva por parte de Farfetch, así que o entra Tiger o no hay. Flash por parte de ACD, es que Tiger entraba directamente con el combo de bandera, sigue pegando Farfetch, sigue pegando Shiko también con las pititas, cae el cataclismo y el poder de Demacia sobre la cabeza de Coldo, pero es Shiko el que tiene que lamentar. Irse para el otro barrio con la pantalla en blanco y negro. Ojo con Kenal, se está poniendo las botas, se acaba de apuntar una doble y es que si Wukong cree en una cosa es en los milagros y les está sonriendo la fortuna en las últimas peleas. Fernando, doble para el tirador del equipo murciano que va 3-3 y poquito a poquito, oye, remonta. Aquí lo vamos a ver repetido. Entraba Tiger intentando quemar también el destello por parte de ACD. Todavía no tenía el cataclismo, si no me equivoco, porque diría que está bugueado ahora mismo en el espectador y que no ha estado muy de free pegando todo el rato. Ha empezado muy por detrás, pero cuidado con el real, que ya lo vimos ayer. Puede escalar también para ser bastante relevante. Y sobre todo, fíjate en el Azir. Se ha quedado pusheando medio, luego ha rotado a bot y por mucho que sea también el Varus pegándole a la torreta, creo que no ha caído en el directo. Lo podemos revisar tranquilamente, ¿no? Porque hay una breve pausa, pero sí que ha caído la torreta a favor de Wukong, con lo cual el Azir ya está 1.400 de oro por delante. No está nada mal, ¿eh? Es que en general, bueno, hemos tenido bastante campeón de Coldo a la calle central. Había un plan desde el lado de Wukong y era que Shiko no jugase la partida. El KDA ya lo hemos comentado, no es el mejor del mundo. Shiko que ha podido tener impacto en base a rotaciones a la parte de abajo, arriba también, pero no ha podido llevarse todos esos recursos. En cambio, el Azir va bastante, bastante potente. Vamos a ver la repetición, ¿no? Del heraldo, donde te decía que llegaba un poquito tarde, ¿no? Ese TP por parte de Lorna, ya cuando estaba muy debilitado este heraldo, pero igualmente la combinación de definitivas, aunque lo hace bien Obstinatus en este caso con la rel para intentar bulgear un poquito el CC en el combo y alguien tiene que acabar muriendo. Sí o sí, volvemos a la repetición, ya se ha terminado la pausa. Y Kenal, que aunque se haya llevado esas kills, sigue 50 minions clavados por detrás. ¿Eh? Muy duro. Bueno, 2K500, ¿no? También por detrás. Que al final lo compensa Wukong con la ventaja que tienen en medio y la ventaja que tienen en top. En top yo creo que es un poquito más virtual porque al final, bueno, el Ornn, lo comentabas tú, Fernando, durante el draft, que era de apretar los dientes, ser lado débil y va a tener ese impacto en forma de ornamentos, siempre lo decimos, porque te da esos stats, entre comillas, gratis. Te mejora esos objetos. Pero bueno, sin presión, ¿no? Para flecha, salto, limpiar. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Y Shiko que se encara uno contra dos. Están sus compañeros rápidamente listos ahí para apoyarle. Pero la partida está un poco en hombros de Sisyphic. La partida yo te diría que de momento Wukong me está remando bastante porque estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Hatrix en el chat. Al final Wasson ha forzado sin su mayor fuente de daño. Y la persona que tiene más oro ahora mismo en su bolsillo que era Sisyphic en ese dive de la parte superior. Y ya ha habido un par de situaciones de mapa donde los resquicios que ha encontrado Wukong les han salido muy favorables. Ahora la Azir está todo el rato pulsando la sideline sin ningún tipo de problema y si encima no consiguen capitalizar con alguna de estas cazadas, en este caso a través del limpiar, pero la próxima si no sacan kill
no van a traducirse en nada, mientras tanto sigue escalando y le da mucho tiempo a Baca para ser relevante. Sigue escalando y sigue escalando. Y es que recordemos que había una diferencia de más o menos 3K de oro hace no tanto en la partida en favor de Guasones, y Ucam ha conseguido recortar hasta, bueno, poco más de 1000 de oro, ¿no? De ventaja para los de Manute. Así que están saliéndose con la suya, ¿no? El early game ha sido un desastre absoluto para los de Murcia, pero están intentando transicionar a esos momentos tardíos de la partida donde su composición sí que va a brillar de la forma más tranquila o menos accidentada posible, y les está saliendo bien. Igualmente, lo estamos viendo en el marcador de oro. Sisyphex sigue siendo el que más sortea la partida. La flecha que pasa para saludar la tiraba desde medio, pero es que Baca le sigue de cerca. Sí. Baca no está lejos. Oye, aprovecho estos segundos porque han preguntado por el chat que es la L que está al lado del oro de los equipos. Pues la verdad es que no lo tengo del todo claro. Yo creo simplemente el simbolito del oro, pero si tenéis algún feedback sobre el overlay, que ya habéis visto que hemos metido todas las diferencias de los individuales y más abajo, MGL Araujo, arroba en Twitter, le podéis dar feedback, que lo ha pedido en abierto. No es que esté aquí intentando echarle los leones y mucho menos. Pensaba que le estabas metiendo una venta, en plan a flamear, a flamear a Araujo. Ha salido el dragón. Cuidado, porque los dos equipos quieren pelearlo. La posición que parece decente para el equipo de Guasones, que consigue penetrar en el río. Se ha incorporado también el horno, así que puede meter el pecho. Y es importante empezar a sumar esos dragones Hextech, que te dan unas estadísticas muy valiosas para esta composición. La L es de lingote de oro. Pero podría ser. Momento tenso. Guasones, que quiere defender aquí la entrada del río. Viene la cabra, vuelve la cabra. Vamos a ver contra quién impacta. Ha venido, pero no ha vuelto. Qué bien lo acaba de jugar aquí Rael. Igualmente, si se ve que se lleva la vida sobre el support del equipo murciano. Coldo se ha quedado totalmente vendido. Impacta el puño en la cara de Varus, pero eso no impide que la de Carry se lleve una doble. Y ahora Kennel y compañía tienen que poner pies en pólvora, porque la fight les ha salido de forma terrible. Lamenta dos bajas el equipo murciano. Y Guasones se va a poder hacer el dragón de forma totalmente tranquila. Qué triste ha sido lo de Coldo, porque ha entrado con la definitiva, estaba al filo de la noche activa, así que no ha podido hacer absolutamente nada. Una jugada que sale muy favorable al equipo de Guasones, que en estas situaciones, con la ventaja de Tienen y forzando con el Ornn, la verdad que parecen incontestables a este punto de la partida. Noah se llevan sin ningún tipo de problema este segundo dragón, y Ukan que sigue encomendado a ese farmeo de la Cine en la línea lateral. Hatris, que decía que nos está juzgando con su conocimiento del español. ¿Dónde está juzgando eso? Nuestro casteo, con ese conocimiento que al final… Venga, castear en español, Hatris. Venga, castear en español. Aquí viene aquí Ostinato. Intentando evitar que reactivase la cabra, pero igualmente, una vez se parte la fight y no le pueden pegar tampoco a Tiger de forma cómoda, obviamente la carrera de daño la gana Sisyphex ahora mismo. Totalmente. 8-0-3, Lo digo con cariño. Vamos a la tejedora. Entra Chico y Coldo, que está cazado, Fernando. Ha pillado el rebote del Peck. Es lo que tiene el prototipo de empotramiento de columnas. Fernando, hay que saber pilotarlo. Tienes que saber cómo empotras y cómo rebotas. Correcto. Hay gente que lo utiliza como prototipo de empotramiento en combate. En combate. Claro, también está bien, ¿eh? El algo de combate para levantar a la gente por los aires e intentar ganar está una bien, fight. Está bien. En este caso no parecía muy viable. Aquí importante, era, de todas aquí formas. Era la vertiente de empotrar columnas. Sí, esta aquí era sí. La, clásica, la versión ¿no? arquitecto. Ojo, Hatrix ha dicho que sí, ¿eh? Oye, pues ¿a cómo me apetece que se venga un día a castear? Un día probamos a castear con Hatrix, una leyenda de Superliga. Protagonista, además, campeón en una de las finales más emocionantes, como la que tuvimos en Sevilla allí con Splice Vipers. Yo creo que esa Uel se acordará nos ha prácticamente todavía, ¿eh? Todo el mundo. Pero lo que te decía, importante, a pesar de la muerte de Coldo, tirar esa torreta, porque AD Carries como el Varus, como la propia Ashe, si se quedan desprovistos de la protección de esa estructura, lo pueden pasar un poquito peor contra la B. Lo pueden pasar bastante, bastante mal. 16, 9. Bueno, no nos podemos quejar de la acción en partida, ¿no? ¡Ay, la flecha ha quedado! ¡Ay, la flecha ha quedado! Impacta desde una distancia respetable sobre Baca. Igualmente, Baca que puede dasear también. Tenemos teleport a la bandera de Jarvan y cae todo el peso de Demacia sobre Coldo. Sale Tiger de su propia definitiva. Coldo que vuelve a caer en esta partida. Y ahora que Sisyphex se incorpora a la jugada, las cosas que pintan bastante mal para los murcianos. Kennel que se va para base. Otra vez con el destino arriba, con la pantalla en blanco y negro. Y está guasoneando Guasones de una forma totalmente loca, Fernando. Están desatados. Se quiere rapar esta gente muy fuerte. Les apetece. ¿Les apetece afeitarse la cabeza? Le están pasando la maquinilla a los de Ukan. Está sucediendo. Van a buscar el Nashor, que parece totalmente gratuito, muy temprano además. Minuto 21 para un Guasones que está completamente desatada. La calvocracia que se está imponiendo de momento en la grieta del invocador, y se llevan este bufo de energía de Cacaolat, que desde 1963, ya sea calvos, ya sea gente con la mejor melena bueno, del mundo, ¿no? Desde el año en el que se inventaron los calvos. Efectivamente. Están ahí patentados, pero están patentados en 1970. Lo llevan disfrutando desde entonces, ¿no? Con ese cacao sostenible. Todo lo contrario
que estas teamfights para el equipo de UCAM, porque si quieres forzar con el combo de definitivas y te encuentras en esta situación, pinta muy feo para ti. Es muy poco sostenible la situación para los murcianos. La verdad que me emociona con la flecha, pensaba que venía desde más lejos, pero luego justo apareció Farfetch en la parte de abajo de la pantalla. Pero fíjate la posición. STP ya corta por completo la entrada de Vaca, se incorpora a Sisyphe y Kenal está en territorio enemigo. Está entre filas del equipo contrario, en territorio Comanche, y obviamente no puede hacer absolutamente nada, ¿no? La teamfight ya está muy decantada. Muy, muy decantada. 29, se vuelve a disparar la diferencia de oro en favor de Guasones, la Manute Army, la Calvocracia, que es un nuevo sistema de gobierno, ¿no? Cuando los estudias en el cole, ¿no? En ciencias sociales creo que se da, ¿no? Democracias, autocracias y la Calvocracia. Efectivamente. Lo que no sé es qué sistema tienen, ¿no? La Calvocracia, ¿votan? Claro. Pero solo votan los calvos. Fernando, la Calvocracia es el sistema que hay en Bobobo. No lo sé, pero Vaca. Claro, sí, es el sistema. En Bobobo mandan los calvos y quieren raparle la cabeza a todo el mundo. Esa es la calvocracia. Cuidado ahí, Vaca, que utiliza el destello. Luego os lo cuento, que es muy interesante. Después de ver la tremenda one-shoteada que le acaban de pegar al midlaner de UCAM. 21-9, Fernando, ¿eh? Es que está siendo. Es un Storm. A ver, yo creo que no es Storm, no es tan Storm, porque se ha perdido un poco Guasones. Pero sí, es bastante dive, en la calle superior, pero quitando eso, la verdad es que es una actuación muy dominante de un equipo que no mucha gente tenía en las quinielas. Yo creo que todo el mundo en esas tier list que hemos revisado también en el lobby de Magnum lo ponían como neutros o excepciones. Madre de Dios, lo que le ha pegado a Kena Sisyphe con una flecha. Y es que en minuto 23 están tirando ya el inhibidor de medio y van a parar porque sale el dragón y no creo que se la quieran jugar, pero esto está siendo obsceno. Está siendo bastante obsceno, Fernando. Está siendo bastante. ¡Ah! Bueno, sí, que se ha llevado finalmente a Kena también. En la calvocracia. ¿Qué haces con los varos? Por lo que dice Adre Blaze de que es una autarquía meritocrática y la calva hay que ganársela. Históricamente es lo contrario, ¿no? Claro. Por ejemplo, los tenemos con los Kals de Juego de Tronos. Es cierto. Una vez perdías un combate, te tenías que cortar la coleta. ¡La baja medio tubo, Fernando! Sí, sí, es una locura. La baja medio tubo. Offline aquí, sí, tipo. Pero la calvocracia sería al revés, ¿no? A ver, te tienes que dejar el pelo largo. Yo te lo planteo. Sino de debilidad. Yo te lo planteo en cómo está en Bobobo. En Bobobo mandan los calvos. Entonces, el rey bola de billar, el emperador bola de billar, perdón, que es como se llama en la versión española de Bobobo, impacta la flecha. Un poquito rara, ¿eh? Lo va a dejar calvo. ¡Qué barbaridad, tío, el que pega! Le ha peinado, ¿no? Bueno, sí, le ha peinado, le ha pasado la maquinilla, ¿no? Y lo ha dejado totalmente listo para la calvocracia. Teleport de Vaca porque sabe que no se puede escapar. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Ojo. ¡No se lo corta de milagro! No se recuerda de milagro, pero como te iba diciendo, el emperador bola de billar quiere que todo el mundo sea calvo. Entonces va por las aldeas rapando a la gente y Bobobo es un libertador que pelea con su cabello nasal. Y tiene un pelo afro que lo flipas. Trama interesante. No quiero juzgar. Entonces, yo creo que Guasones sí son los malos de Bobobo. ¿Bajo qué tipo de sustancias nació ese argumento? Me parece un poquito psicodélico. Yo defiendo que Bobobo es un poco el Quijote del manga. O sea, aquí se van a tener que enfrentar unos molinos importantes los de UCAM. Eso no es un molino, es una cabra gigantesca. ¡Qué buena definitiva por parte de Rell! ¿Será suficiente? No lo sabemos. Cuidado. Pero ahí Kenal, que sí que ha pegado el shutdown sobre Shiko, que se lo apunta. El tirador de UCAM a Farfetch responde con una doble. Y es que parece que UCAM, aunque la jugada haya sido, yo creo que inmejorable, la definitiva de Rell ha sido una barbaridad, tienen que quedarse ahora con las migajas de las fights. Un 1x2, sí, bueno, al menos las kills se las ha llevado el support. El problema es lo que dices, ¿no? Ha sido una situación inmejorable para los de UCAM, pero hay 7.000, 8.000 de oro de diferencia. No sé cómo estaba exactamente antes de la fight. Y quizá, en términos un poquito más equitativos, esa la habrían ganado. Pero tal y como está la partida, no es suficiente para los de Murcia, que van 6-3. Tenía una racha bastante, bastante buena, pero hoy les está tocando hincar la rodilla de momento contra unos Guasones que iban a conseguir el punto de Alma Hexte, que aquí lo vemos repetido, abusando de esos Kevins para tirar la torreta rápidamente. Una tejedora, también la cabra. Es verdad que no están del todo coordinadas, todo lo contrario que esas definitivas, ¿no? Por parte de UCAM, pero es que no hay daño suficiente. Por mucho se puedan atascar alguna kill, sigue muy, muy por detrás y con este punto de alma ya es prácticamente el último clavo en el ataúd de los de Murcia. Flecha, vale. No se acerca, ¿no? Es una flecha. 11-07. Al día, ¿eh? 11-07. Que no está muy lejos del horizonte de Flame, ¿eh? No está nada lejos, ¿eh? De hecho, bueno, tampoco lo está Vaca. Vaca está más cerca, de hecho. Vaca otra cosa no, pero en la Silent está ahí pico pala. Es verdad, también se ha sobreextendido en alguna que otra ocasión y se le ha costado la vida, como la cazada que hemos visto antes. Ha estado cerca también con ese teleportar, pero es que es a lo que se aferra el conjunto de UCAM. Son tres objetos ya los que tiene el surimeño, igual que la talilla, pero lógicamente tiene mucho más mérito para Cir, teniendo en cuenta cómo está la situación de su equipo, ¿no? A que tiene ya la base más o menos desnuda.
y sobre todo abajo quieren hacer mucha sangre de cara a conseguir el próximo Nashor. Ahí está, exactamente el siguiente Nashor, que debería ser, bueno, yo creo que ya el último empujoncito, ¿no?, para Guasones, que está en una muy buena situación. 26 minutos de encuentro, ¿eh? Yo creo que a lo mejor es que llegamos al minuto 30, depende de cómo se tecen estas siguientes peleas, Fernando. Pero, oye, qué bien Guasones, ¿no? Tiger ayer lo teníamos en la entrevista diciendo que si pulían unas cosas podían plantarle cara a cualquiera, y yo creo que lo están demostrando. Yo sobre todo creo que Manute estará contento, porque me suena que en un lobby de Macro nos dijo sobre todo si tenía que poner las pilas la botlane, que en esta partida está estompeando con ayuda de Tiger, por supuesto, al que le han quitado su clásico Wukong, pero está teniendo mucho impacto igualmente con el Jarvan. Encima, se ha comentado ya Spuder ese medallón de Solari de hierro, así que el Wumokomo que hemos visto antes va a estar muy neutralizado con el escudo. Bastante neutralizado. Dicen por el chat, menos mal que no hay un casante, si no, ese Varus no iría también. Estaba baneado, lo ha baneado UCAM. A lo mejor ahora dicen, pues, nos vendría bien, ¿no? Nah, nunca se casualidad, sabe. No lo creo. Yo creo que el Rumble está bastante bien, igualmente. La cuestión es que me da la sensación de que si esto se alarga mucho más para Guasones, se les puede caducar la compo. Vamos a ver UCAM, porque aquí hay un pasillo que tiene prácticamente la forma de la plantilla del Rumble, que tiene que quemar el destello. Venía la cabra, esta vez que sí que volvía Sico, que saltaba y Farfetch, que se acaba el asesinato. Así que se está llevando una barbaridad de kills. Esta vez Sisyphex se apunta al asesinato de Koldo, y ahora sin jungla no hay 50-50 que valga, Fernando. Esto debería ser un Nashor sencillísimo para los calvocráticos. Y cuidado que waves, ¿eh? Y probablemente partida. Cuidado que waves, porque están las dos timelines. Se están maqueando, a favor de Guasones, así que no creo que busquen el TP inmediato, porque no creo que puedan terminar en este mismo push, pero están sangrando encima recursos. Los de Murcia están ya 11.000, un poquito menos, de oro por detrás. Segundo bufo de energía de Cacolat para los de Guasones, que deberían tener ya herramientas suficientes para finiquitar el encuentro. Aquí Koldo, que buscaba el flanqueo, se separaba un poquito los de UCAM, pero daba completamente igual, porque ante el primer CC ya te llega toda la cadena, y encima Sico te corta el paso y se corra rápidamente para one-shotear a un ACD que no ha empezado mal la partida. A pesar de esa solo kill, tenía, y de hecho mantiene, una diferencia de oro relevante, pero no es suficiente. Aquí la flecha de que estaba encantado, que sí que impactaba sobre Vaca, pero no pasa nada. Le tenía el escudo, Fernando. Conseguía derrapar hacia… Ayer no se lo bajan ni para atrás. Hacia una zona… No, a Tiger no, la verdad que… Y Spuder tampoco. Rocoso. Y encima están llegando ya los ornamentos, no los estamos viendo aquí. Esperaremos a ver si se puede incorporar también al overlay, que además, ya sabéis, como no hay míticos, te mejora el primer objeto que tengas en el inventario. Hombre, no, el de toda la vida, ¿no? El de cuando salió Dorn. Hombre, volvemos a lo clásico ya. Bastante mítico. Que era ese clásico entre los objetos del lo clásico siempre vuelve, ¿no? Lo clásico siempre vuelve. Pasa también con los pantalones de campana, ¿no? Siempre acaban volviendo. Y con el poke, que lo estamos viendo, que también ha vuelto, y en forma de Ashe y de Varus. Se acaba cayendo. La torre de inhibidor en la parte de abajo, viene el muro de la tejedora. Sico, que corta el paso y cualquier posible defensa del inhibidor de la parte de abajo. Muy acertado, poniendo muros, muy acertado, construyendo aquí el midlaner de Guasones, que va con la última cometida. Entra Koldo a la desesperada buscando a un Sisyphex, que se ha salvado utilizando el destillo también. Koldo, que acaba cayendo, y es que la vida de Vic cuando va por detrás es bastante miserable. Aguantaba Obstinatus, pero no lo suficiente. Acaba muriendo. Y sí, señores, sí, chavales, hay guasoneada, doble guasoneada. Le fastidian las predicciones a Fernando Cardenete y al resto de casters dos veces esta semana. No creo que Jaime Mellado vaya a ganar las predicciones de Superliga, ¿verdad, Fernando? Cuidado, Noah, porque hemos tenido guasoneada doble, hemos tenido victoria importante de los de Pamplona, que ayer igualaron su mejor registro en la Superliga, y hoy, al inicio de la segunda vuelta, ya han mejorado su marca histórica aquí en la competición reina de League of Legends. Vosotros, que podéis votar al MVP en nuestro Twitter, en @elvpslon, en esta partida tan dominante por parte de los guasones, que espero que nos comenten ahora nuestros compañeros en mesa análisis. Pues así es, Fernando, así es, Noah. Vaya partida que acabamos de presenciar. Victoria de Guasones frente a UCAM, que cuidado, también le va a descolgar un poquito de esas posiciones de la tabla alta. Y Guasones acercándose cada vez más a playoffs. Oye, voy a decir un take, y es que se hablaba mucho de la botlane para mal de Guasones, me acuerdo, las primeras semanas, pero vaya partida que se han marcado estos dos, ¿eh? En general se les da bastante bien, ¿no?, jugar este tipo de botlanes de presión cuando juegan con la Ashe de support y campeones del estilo, y me da la sensación de que brillan más cuando pueden pelear dos para dos, ¿eh? Yo lo que creo que con jornadas como la de hoy, y eso que llevamos solo dos partidos, es que está todo mucho más apretado, ¿no? Porque da la sensación de que eso, pues ahora Guasones puede ganar a UCAM. Antes el Barça ha estado a punto de sacar la victoria también contra Kase. Que todo el mundo se puede ganar, da igual si vas noveno, que primero, que da igual. De hecho, es Kase ahora el que se alegra de no haber pinchado, porque con esta derrota de UCAM a Kase le viene genial. Hoy hay además un Rambut contra Rebels. Es decir, se enfrentan entre ellos al final del día. Van a perder. Y creo que es algo muy positivo para Kase eSports, porque se acerca mucho a esa parte alta de la tabla. Heretics perdió ayer. Veremos si hoy se repite. Sería raro, la verdad.
Y Movistar, que hoy también debería sumar la victoria. Es verdad que venimos de jornadas raras, pero lo más raro sería que esto se siguiera repitiendo, ¿no?, a lo largo de la temporada y que ahora la segunda vuelta fuera todo lo contrario al anterior. Sí, a ver, eso sí que sería muy extraño, ¿no?, como tú bien dices, pero, oye, en cuanto a sensaciones, de momento Guasones ni tan mal y, oye, igual hay que medio planteárselo, poner las predicciones y contar con un equipo más serio que está evolucionando bien. Porque no, va muy bien. Hay que decirlo, de menos a más. Me acuerdo que baneaban eso, que es antes Sena, y quizás no le ha sentado del todo bien a UCAM porque con este estilo, Guasones, composición bastante estándar. Sí que es cierto que tenías una bowling con doble rango, ¿no?, para tratar de ganar la presión, y les ha funcionado muy bien porque la partida de Coldo y de Ostinatus ha sido para no lo recordar. Sí. Se hizo que tampoco es que haya sido el mejor día de Chico, ha estado correcto con la talilla, segunda vez que saca la talilla, ya lo hice en el día de ayer como counter pick, ¿no?, entre comillas, a la CIC. Sí, funciona. Que es uno de los campeones más jugados en medio, que se está blindpicando, y quizá Talilla sea la respuesta para que la FIR no pueda hacer lo que le dé la gana. Es que no es solo la FIR, si miramos la composición, es AFIR, B y REL. Son tres campeones, sí, que dependen de desplazamientos. Ya de por sí con la Talilla estás cómodo en el 2-2, pero es que luego en fights la REL tampoco ha servido para nada. Yo lo pienso, no creo que sea solo confort de Chico, lo hemos visto también en LEC, algunos equipos lo han sacado, incluso en Asia, a pesar de ahora estar en un paro en la liga, ya empezaba a asomar la Talilla. Es una muy buena respuesta, no solo a la FIR, sino a todas las compos de All-in. Sí. Cafadas que estamos viendo. Vamos a ver también cuál ha sido la mejor jugada de este segundo partido de la tarde. Como ya sabéis, todavía falta bastante, pero de momento tenemos partidazos y están siendo partidas muy apretadas. Estamos viendo aquí la jugada, otra buena flecha de Ase, que la verdad ha estado bastante acertado. Ha dado varias, incluso a Vaca en varias ocasiones le ha quitado, ¿no?, ese velo de la muerte. Pasa muchas veces, ¿no?, con la Ashe, o no entra ninguna o te entran todas. Todos, sí. Es verdad, no sé muy bien qué pasará ahí, pero sí es cierto que muchas veces sucede. Y oye, pues bueno, ha tenido precisión con las flechas de Ashe, que es una ultimate que, bueno, si tienes el día, evidentemente te da mucho valor. Es game changing totalmente, ¿no? Y es lo que decíamos, si aparte sí, de tener todo el disengage que tienes, tienes también el potencial de buscar cafadas con la Ashe y con el Varus, y además tienes una compo que tiene un front to back brutal. Ya. Es como, vale, ellos tienen que entrar la B, el Azir, la REL, buscar el combo, ya empiezas tú cafando a uno. Cuando luego buscan el ringgage, tienes todo el disengage de la talilla y ganas por rango. Sí. Es que hay poco que hacer. Cuando una compo así se pone por delante, es tan difícil. Sí. Si inician ellos, te ganan. Si inicias tú, te ganan. ¿Qué haces? Ya. Es muy complicado. No te queda otra. No, a pesar de todo, yo creo que sí que UCAM ha peleado bastante desordenado, ¿eh? No ha estado ahí jugando bien en bloque. Y quizás eso, bueno, pues le ha penalizado bastante para no conseguir la victoria. Vamos a ver cuál ha sido el MVP de la partida. Como decimos, de otra victoria más para Guasones. ¿Quién crees que se la ha llevado? Pues sí. Merecido. Yo creo que sí, ¿no? Porque la partida que ha tenido ha sido brutal. El KDA de, no sé ni cuánto. 25. 13-1 ha quedado. 25. Qué barbaridad, ¿no? No, pero claro, el KDS no está bien, ¿no? ¿No? Ha quedado 13-1 y no sé cuántas asistencias. No ha quedado 12-15. Claro, no, 13-1, 12-15 no ha quedado. Solo ha muerto una vez con Varus, ¿eh? Claro, muerto una vez, el KDA pone que es de 25, no creo que haya sido 13-1-12. Pues no sé cómo habrá sido, sí, igual sí, por asistencias. A ver, Chico ha acabado con 20 asistencias, ¿eh? Sí, no, ha sido una partida con muchas kills, ¿eh? O sea, hemos visto que ha sido una partida bastante sangrienta en ese sentido. Pero oye, pues sí, que se lleva el MVP, así que enhorabuena desde luego para el jugador de Guasones. No sé qué me ha dicho, por 13-1-12, no se han confirmado. 13-1-12, efectivamente, ¿no? Así pues entonces que, sí, 25 de KDA sí está, ¿eh? Ahí, claro, no, pero que abajo del KDA ponía otro número, pero eso no se correspondía muy bien con... No sé. Igual era el resultado, no sé, muy bien, la verdad. Ha sido bastante extraño. Bueno, vamos a hablar también un poquito de la final. ¿Creéis que llegará Guasones? Ostras, lo veo complicado, ¿eh? Pero este paso... Ojalá que sí, pero yo creo que no. Pinta complicado, ¿eh? Sí. Oye, están remando, no sé si estarán, pero quienes sí que van a estar, seguro que sois muchos de vosotros que nos están viendo. Como ya sabéis, el viernes 5 de abril en la final en Torrevieja va a ser una final espectacular. Estamos preparando un montón de cosas, mucha sorpresa, incluso también para todos los suscriptores. Así que también aprovechamos de aquí para incentivar esto, que si vais a ir a la final de Superliga, ser suscriptores, sí, o si no, suscribiros antes con el Prime, que será gratis, porque habrá muchos premios para vosotros y que ya sabéis que seguramente va a ser un fin de semana espectacular. Oye, además estamos hablando mucho fuera de cámaras de Torrevieja porque estamos organizando el viaje, o sea que... Es verdad. Mola siempre, ¿eh?, ese vibe de excursión. Sí. Que la gente esté preparada porque habrá cosas antes de la final y después de la final. Y durante. Y durante la final. Por supuesto, claro. Y a la vez que la final. Y en paralelo a la final. Sí. ¿Y después qué es? ¿Estás tú implicado en algo de...? Bueno, se supone, ¿no?, que hay una fiesta. O la gente que compró la entrada VIP tenía acceso, ¿sí?, a la fiesta también. Ah, pues yo no se han informado nada de la fiesta, no se lo sabe, pero yo quiero ir. Yo no. ¿Tú no vas a ir? Yo soy responsable. Ah, vale. Yo no me... Bueno, espero no verte por allí. Me llamas más de otro tipo de fiestas. No, de ninguna fiesta.
¿De ninguna fiesta? De ninguna fiesta. ¿Ayer, por cierto, no te fuiste de fiesta? No. ¿Cómo no viniste a trabajar? No, ¿sí? Pues soy responsable, efectivamente, yo no voy de fiesta. Menos si ese día, o el día anterior, o el día después, tengo que trabajar. Vale. No soy como otros, que quizás no son tan responsables. Quien sí que es responsable es Fernando Gardenete, que ya está preparado, si no me equivoco, en el chat chatting para hablar un poquito con todos vosotros mientras vemos el siguiente partido. Z contra Coy. A currarme lo sé bastante. Y encima, que voy co-líder en las predicciones, tengo ya a la cuenta oficial metiéndome flama porque he fallado, ¿no? La de Guasones, como yo creo que la mayoría de todos. ¡Hi, hi, hi! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? Os veía también bastante revolucionados. Están también por aquí, ¿no? A Riffs y compañía. Os veía muy revolucionados con Coldo y con los demás en el chat. Chavales, no pasa nada. Es una mala partida. Ayer robaba el Naso y todo el mundo lo jaleaba, ¿no? Decía que era el mejor jungla de la historia prácticamente. No puede ser que peguéis esos bandazos de un día para otro, ¿no? Un poquito de calma, queda todavía bastante temporada. De hecho, Guasones, si no me equivoco, jugará la semana que viene contra Movistar Coy, que va a jugar ahora contra Z, y también contra Jean Sprite, que cuidado, porque tal y como están, no sabemos de hecho qué jungla estará la semana que viene, pero puede ser un partido interesante. También, bueno, con toda esta dinámica de los españoles, se habla mucho de Rayito, ¿no? Que hoy, a priori, será su último partido, ¿no? Lo veremos, porque creo que ha estado incluso Babeta, ¿no? En Sportmaníacos hablando del cambio, no me ha dado tiempo a verlo, la verdad, porque estaba un poquito ocupado preparando lo que tenemos mañana, que por si no lo sabéis, la LEC esta semana empieza mañana, ¿eh? Tenemos un Bo5 espectacular entre Mad Lions Coy y Fnatic, que va a estar apasionante, y es que el domingo ya se termina el split de invierno, así que muy atentos, que no hay segunda esta semana, volverá el día 19. ¿Cómo envidias a mi novia? No sé yo qué decirte, ¿eh? No sé si ella diría lo mismo en ocasiones. El premio, bastante bien. De hecho, lo he compartido aquí con la gente porque compartir es vivir, así que compartid el streaming, chavales, con vuestros colegas. Este partido de Movistar Coy, hay que verlo, obviamente. No os puedo leer del todo bien porque, a ver, si tapo vosotros, ahí está. Si os tapo con el chat, está muy bien. A Bebé tenéis que dejar de rifarle, que yo creo que lo pasa ya un poquito mal. Os dejo de nuevo ahí con Noah, que os saluda. Y oye, os voy a plantear una cuestión filosófica. Es decir, si fueseis un asesino que está condenado a muerte, pero os dan la opción de escaparos a través de una de tres salas. La primera está llena de ninjas letales. La segunda está repleta de piratas como Riff Romero con el trabuco bien cargado. Y en la tercera hay leones muertos de hambre. ¿Por cuál vais? ¿Por cuál escapáis? Yo creo que está bastante claro, ¿no? Yo creo que está bastante claro. A ver, lo que comentáis por el chat. Muchos leones, muchos leones. Los ninjas son bebés. Uf, bebé disfrazado de tortuga ninja. Eso estuvo a punto de pasar, ¿eh? Estuvo a punto de pasar el año pasado, no terminó saliendo. Pero os la sabéis, ¿no? Os la sabéis en este caso. Los leones que están muertos. Había que meter un poquito de picante, lógicamente, con el trabuco de Riffs Romero, que estará, me imagino, también en Torrevieja. No sé si lo usará en la fiesta por la noche, pero oye, quizá los que tengáis la entrada VIP lo podéis saber. ¿Cuándo irá Sakata al VP? No sé quién es Sakata. ¿A ti te suena? ¿Sakata? A lo mejor algún caso o algo así. Tú que eres el Talent Manager, los tienes ahí ubicados. No tengo ni idea. La verdad, Movistar Coy hay que jugar ahora, Ryuska. O sea, no te preocupes. Noah tiene una habilidad importante para mantenerse todo el rato saludando, ¿eh? No se cansa. Predicción para mañana. Entiendo que te refieres a la LEC. Quiero confiar, ¿eh? Quiero confiar en Mad Lions Coy. Me gustó mucho el otro día contra Vitality, pero estaban un poquito ya descuajaringados, ¿eh? Yo creo las abejas y Fnatic, sobre todo si sube el nivel de los solo laners, cuidado, puede estar la serie muy bien. Espero una serie larga, ¿eh? 4 o 5 partidos, yo creo que lo podemos disfrutar bastante. No a Reina de Inglaterra, pues oye, tal y como están las cosas en Inglaterra, a lo mejor se queda la vacante libre, ¿eh? A ver, que no te escucho. Dice que siendo valenciana, que lo de saludar plenamente lo puedo hacer. Nada, no se va a poner el casco porque no le apetece la de trabajar, la verdad. Aunque no sé realmente, Adri, cuánto queda para el partido, porque me ha parecido ver que lo has aumentado un poquito. Así que no me viene mal aquí el apoyo de Noah. ¿A qué hora trabaja Riffs? Siempre no trabaja y nunca al mismo tiempo. Es un limbo un poco raro en el que, dependiendo de si le conviene o no, está trabajando. Y si no, pues nada, nos sumaron 3 minutos a la vuelta. Te juro que he dicho, venga, va, voy a hacerlo de saludar todo el rato con la misma mano. Y de repente me dice Romero, te quedan 2 minutos y medio. Y yo, ¿cómo? Efectivamente. 19.000 puntos, pues no, hombre, no. No se compra. No queréis. Sí, es cierto, mala compra. Es mala no compra. Sé si os habéis fijado, pero hoy el plano ha cambiado un poquito. He subido la cámara porque no se han dado de que se me corte la cabeza. Ha venido Raúl, ya de todas formas. Qué grande, Raúl. Buen trabajo. Sí. ¿Cómo trabaja Raúl? Oye, entrenamiento de muñeca. Tío. Importante entrenar las muñecas también, ¿eh? No solo para la gente que juega y demás, pero
es una articulación bastante débil. De hecho, hay mucha gente que cogiendo gamers, bolsas y los tal, gamers se resienten de la muñeca. Con lo Oye, cual un saludo también para Argentina. Hay que hacer buenos ejercicios. La tierra de la plata. Hay que hacer buenos ejercicios. Sí. Yo jugaba este pseudo deporte que se llama Jagger. Uy, qué buen deporte. Estaban los bolas con cadena y siempre estaban mal. También de la te permitían muñeca. Saludar, ¿no? Por eso estás hacía muy bien. Tiraban la bola y siempre se jodía la bola. Mucha gente de los eSports ha jugado a Jagger. Cabra también jugaba a Jagger. Sí. Un antiguo compañero Champi, de piso mío también se jodió la rodilla jugando a Jagger. No, hombre, fue como baloncesto. Se la volvió a joder luego. No. Tengo entendido que a mí me ha contado esta historia de un día fui a Jagger, encima fue Champi, un día la verdad, para todas las lesiones que tiene, físicas me refiero a la rodilla, se mueve bastante bien. Siempre que le invitan a algún eventillo de estos de baloncesto y tal, de 3 para 3, se mueve bastante bien. Jagger, no se escribe así, se escribe Jugger. J-U-G-G-E-R, donde España es más o menos como en el LOL, potencia mundial. Oye, no somos malos. España y Alemania. Potencias mundiales. Efectivamente. De hecho, Valencia, Galicia, Murcia. Murcia, era también bastante importante. Sí, sí. Dicen, Champi, que te mueves rico y más en la cama. Declaración de última hora. No sé si tienes algo que decir. Es que Fernanda ha dicho que te mueves muy bien. A pesar de tu lesión de la rodilla, que cuando te veo en los partidos y demás, que te veo todavía un poquito de magia, ¿no? El que tuvo, retuvo. Además, Champi es rollo street baller, ¿no? Es un poquito Jason Williams, chocolate blanco, ahí haciendo jugadas. Un poquito de filigrana, ¿no? Le gusta bastante. Yo es que me da incluso haciendo deporte, no me movía mucho. Cuando jugaba fútbol era portera. Yo era bastante tronco también, la verdad. Yo era portera. Oye, que estaba preguntando, soy el colaborador. Buen hombre, además. Alguien de Alicante que vaya a ir a la final de Torrevieja. Aunque no tengáis entrada, acercaos a la final de Torrevieja, que va a haber cositas. Un montón de actividades, incluso si no tenéis entrada. Ya decimos si os podéis llevar premios y demás. Pero para premio, el partido que tenemos a la vuelta de la esquina. Ahora sí, ha sido un placer, pero nos despedimos porque tenemos ese Movistar Koi contra Z. Así que os vamos a dejar con ese auténtico partidazo y con nuestros compañeros que estarán ya preparados para castearlo. ¡Chao, chao!